Bueno, en este caso es parte de un ensayo que hice en el 2021, después de pasada la pandemia, con una compañera que hace danza contemporánea. Y el trabajo es un ensayo, una definición de fotografía. Trabajado desde el registro de una intervención acá en el río. Y bueno, la característica por ahí que tiene la fotografía es que es en blanco y negro, para justamente destacar las formas que hay en el contexto y la intervención propiamente dicha que hace esta chica. ¿Y cómo surgió la idea, la posibilidad de realizar este ensayo y cómo lo desarrollaste? Bueno, este ensayo en realidad fue una propuesta por parte de ella, porque ya venía trabajando sobre el concepto de huella, que también a la vez era un trabajo de otra artista de Buenos Aires, que no recuerdo el nombre, pero que bueno, también estaba trabajando la intervención del cuerpo en distintos ambientes y haciendo un registro sobre lo que quedaba, sobre la huella. Yo lo que hice es tomar ese registro y darle otra perspectiva, ¿sí? Porque bueno, eso es lo que permite el arte, distintas definiciones. Por último, Lucas, también estás a cargo de los talleres de fotografía del Departamento de Arte y Cultura. ¿Cómo se trabaja allí y con qué conceptos? Bueno, en este primer cuatrimestre estamos trabajando con tres módulos. El primer módulo, el inicial, el tercer módulo y un módulo colectivo. El módulo inicial, bueno, como el nombre lo indica, es para los que recién comienzan con la fotografía, arrancamos desde cero. El módulo 3 ya están trabajando sobre la fotografía en distintas vanguardias, distintos movimientos. O sea, de todas formas, igual en los tres módulos siempre se trabaja teniendo como eje el arte. Y el módulo colectivo son todos aquellos que ya pasaron por los tres módulos y quieren continuar trabajando dentro de la fotografía. Que ahora, la próxima semana, vamos a empezar con un taller que va a dar Rosa Catana sobre fotografía bordada. Y en este módulo particularmente siempre, además de, es un grupo de investigación, entonces ahí traemos a otros exponentes de la fotografía para que, bueno, nos enseñen su técnica, su punto de vista. Eso es lo que estamos trabajando.